Hola, mis queridos Smodicans, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una de las figuras más preciosas que he encontrado. En verdad, les aseguro que este Tyrannosaurus es de lo mejor que he encontrado, porque es simple y sencillamente hermoso para mí, porque está brutal. En verdad, está brutal, aun cuando tal vez a algunos se le haga un poco raro las plumas que tiene este Tyrannosaurus, pero está genial. Está genial esta figura de Tyrannosaurus. En cuanto la vi, de hecho, aparte de que yo quería tener una figura de Tyrannosaurus científicamente correcto, tal vez este no lo sea como tal por el tema de las plumas, que si me lo preguntan, sí. Está muy exagerado el tema de las plumas o protoplumas que tiene este Tyrannosaurus, pero aparte de que hay un porqué y que el molde original pues también los tiene y este es un repintado de una película que yo ni siquiera sabía que existía, dejando todo eso de lado y centrándonos en la figura como tal, es preciosa, en verdad que lo es. Es preciosa, perdón, es preciosa y no sé en imágenes o tal vez en algunos otros videos si es que lo han visto. Este Tyrannosaurus se ve bastante como que lo veo algo flaco. No sé si me doy a entender, pero en mano este canijo está muy robusto. Muy, muy robusto, es más grande de lo que yo imaginaba que sería en persona. Ustedes aquí lo pueden observar, pero es que en verdad tiene bastante masa este Tyrannosaurus que me agrada bastante. Es perfecto, está hermoso. Tal vez a algunos les guste, a algunos no, pero para mí es una figura que realmente está bien hecha. Sí, hay otras representaciones de Tyrannosaurus en el mercado y creo que de las mejores, que en verdad no hay comparación por el detalle científico que le dan a esas figuras, son las de Beast of Mesozoic. Esas figuras no tienen perdón de nadie, pero en sí la figurita me agrada. Como les digo, las protoplumas para algunos tal vez lo vean muy exagerado, para mí me agrada. Ya que hay dos diferentes tipos de conceptos en esta figura. Pero primero quiero ir con los detalles que tiene la figura, pintura, esculpido. Ya que vemos que sus garras, tanto las de la manita como las patas traseras, están pintadas. En cuanto a las plumas, vemos que este tiene diferentes tonalidades, ya que van desde un amarillo, naranja, con estos difuminados en color café que lucen bastante bien. En la parte de su cuello, que podríamos decir que es como una especie de penacho que tiene este Tyrannosaurus, también tiene estos colores tipo naranja y café, que son como manchitas que le dan. También tiene este color grisáceo que recorre parte del cuello y la cabeza de este mismo. Vemos que además presenta daños de batalla este Tyrannosaurus aquí en su cráneo, que le dan otro toque, le dan otro toque, y pues prácticamente estamos hablando de una figura que representa así a un macho Tyrannosaurus. Sus dientes son de color beige, casi blancos, y vemos que la lengua, el paladar, la garganta están pintados. He visto algunos videos donde se quejan sobre el detalle de la garganta, pero para mí personalmente se ve bastante bien, porque se ve un poco la profundidad que esa tiene. Personalmente me agrada. Me agrada el detalle de la garganta. A algunos no les gusta bastante. En la parte de las patas vemos que tiene este color gris. Que en sí sí se ve como una especie de pollo gigante. Pero bueno, eso ya después les diré el por qué está representado de esta manera. En cuanto al esculpido, si lo vemos de esta manera, puedo decir que el cráneo, perdón, puedo decir que el cráneo está bien realizado. Sí parece un Tyrannosaurus como tal, si lo comparamos con los cráneos científicamente correctos. Sí, sí parece totalmente.
No es tan robusto, tan exagerado como el de Jurassic Park, pero sí me agrada bastante. Ahora, algo que sí quiero recalcar es el tema de las patas. Vean, son pequeñas, pero son proporcional al cuerpo. Y si pues colocan bien las patas, tienen un buen contrapeso con la cola, prácticamente la figura tiene una buena estabilidad. Esta sí es una crítica más a Mattel con las patotas que le están metiendo a la Hammond Collection y sobre todo a otros dinosaurios también, pero más que nada a la Hammond Collection. Así que no hay queja de que las figuras tengan una buena estabilidad. Ahora, ¿por qué las plumas? Hay dos razones. La primera de ellas, y que yo recuerdo, que en sí este Tyrannosaurus emplumado apareció en un documental. Me parece que era sobre el color de los dinosaurios o algo así. Creo que ahí aparecía el Ankyraptor, si no estoy mal, donde ya nos presentaban el color verdadero de ese dinosaurio y que pues tenía plumas y se pensaba que el Tyrannosaurus también las tenía, pero de esta manera casi cubriéndole todo el cuerpo, aunque pues las plumas o protoplumas le llegaban hasta esta parte, no cubrían totalmente la cola, pero pues las tenía. La otra, por así decirlo, base de donde toman inspiración de este T-Rex emplumado, que en sí esto ya es más que nada por el tema del repintado, es por una película que les digo que yo ni siquiera sabía que existía, que se llama Dinodana. De hecho, ahí en esa película he visto clips, se enfrenta contra un Spinosaurus casi casi científicamente correcto. Y de ahí es donde sacaron este repintado, que no está tan mal, me agrada el repintado. Siento que me gusta más este tipo de pintura en este Tyrannosaurus, ya que el original como que no me agrada bastante, y este sí tiene lo suyo, me agrada un poquito más. No sé qué piensen ustedes, pero la figura en verdad es preciosa, es muy preciosa. Tal vez sí falle en el tema de las protoplumas, pero si le quitamos eso, es una excelente figura. Además, por si no sabían mucho sobre el Tyrannosaurus, que no pienso que no pienso tardarme demasiado, en sí, pues el nombre Tyrannosaurus Rex significa Rey Lagarto Tirano. Medía 13 metros de largo, 4 metros de alto y llegaba a pesar hasta 8 toneladas. Habitó la Tierra hace 68 a 66 millones de años. Algo interesante es que hay posibles reportes de especímenes encontrados en China y, por si fuera poco, escuchen muy bien, escuchen pero muy bien, también hay reportes en México. Así que el Tyrannosaurus puede que sea mexicano y pues bienvenido, ¿eh? También tuvimos dentro de nuestra fauna prehistórica al rey del Cretácico superior. Ahora, en cuanto a medidas, para que se den una idea de lo grande que está la figura, porque en verdad lo está. De alto, al menos a la cabeza, mide unos aproximados 14.5 centímetros de alto y de largo estaría midiendo unos aproximados de 32 a 33 centímetros de largo. Es una figura grandecita, sí, es grande, más que nada alta por la pose que tiene. Ahora, una comparativa de tamaño que creo que no puede faltar para que chequemos. Es con, por supuesto, el Giganotosaurus de Eofauna, que de hecho lo voy a poner de esta manera para que pues esté un poco mejor parado este Giganotosaurus. Y vemos la diferencia tanto del cuerpo como del cráneo. El Tiranosaurus sí se ve más alto, más que nada por la pose que le dieron, ya que el Giganotosaurus sí lo pusieron un poco más bajito y recto. El Tyrannosaurus no, es más como si fuera escalando poco a poco, por eso se ve más grande. Pero en sí, creo que esa es la comparativa perfecta, porque en cuanto a masa, vemos que el Tyrannosaurus
es pues más voluminoso. Eso es lo que lo hace el carnívoro más grande. Pero en cuanto a longitud, si nos damos cuenta y si hacemos esta comparativa de tamaños, el giga es más largo. Y es lo que les digo, me gusta esta comparativa porque si era un poquito más largo, pero más que nada porque tenía más cola. Tenía más cola, por eso era más largo. Pero decir que era muchísimo más grande que el Tyrannosaurus, tal vez pudo ser un poquito, pero un poquito más alto. Pero en cuanto a longitud, el giga sí le gana al Tyrannosaurus. Pero en cuanto a masa, pues vemos que no. Igual, de igual manera, es algo muy interesante de ver. Si checamos el tipo de dientes que tienen ambos depredadores, vemos que el Giganotosaurus posee dientes más finitos. Aquí lo podrán ver ustedes. Son dientes más finitos e incluso más pequeños que le servían para desgarrar. Si volteamos a ver al Tyrannosaurus, vemos que sus dientes son más robustos y más grandes. Esto le servía para así poder triturar carne y huesos. Así que una tremenda barbaridad estos dos depredadores, los más grandes que el mundo pudo haber visto, al menos hablando de los carnívoros más grandes de la Tierra, o en tierra, mejor dicho, terrestres, pues. Estas figuras se ven bien, creo que tienen una escala buena, solamente que si sí, el Tyrannosaurus le dieron una pose muchísimo más erguida, pero creo que son excelentes figuras. Y lucen bastante genial ya teniéndolas juntas. Se merece un duelo prehistórico. No digo más, pero se merece un duelo prehistórico. La figura de este Tyrannosaurus, por el tema de las protoplumas, que tal vez no a muchos agrade, yo le daría personalmente un 10 sobre 10. Pero por cuestión de las protoplumas, ya en general yo sí le pondría un 9.5 sobre 10. El Giganotosaurus sí se lleva un 10 de plano. No por ser mi favorito, sino por lo científicamente correcto que está construido. Ambos están hermosos. Ambos tienen lo suyo. Y por supuesto que recomiendo ambas figuras porque están muy, pero que muy bien. Esto si no te alcanza para el Tyrannosaurus de Beast of Mesozoic. O algún otro Tyrannosaurus como los de Revor o Penso. Creo que esta es una opción bastante buena. Así que, ya sin más, yo me despido. Y nos vemos en los próximos videos.